desearle lo mejor, la de estaría en este pueblo de Pampacolca y el buenos días de pronto por un saludo especial a tan gentil intervención en este momento que se encuentran con nosotros acá en Pampacolca. Muy poca la gente del periodismo televisivo, radial que llegan a estos lugares y hacen un reportaje de esta naturaleza. Así que me encanta muy bien que hayan venido, seguro van a tener varias intervenciones que van a ser muy fructíferas para el conocimiento del departamento de Arequipa, sus provincias y sus distritos. Así que encantado de saludarlos, desearles lo mejor. Antes Pampacolca era uno de los mejores pueblos que tenía la región Arequipa. Posteriormente, por la deficiencia de las autoridades, las razones no las conocemos, se descuidaron y pasó a ser el último distrito de la región Arequipa en todo orden de cosas. Pero hoy confiamos de que se va a repuntar esto gracias al anhelo, a la satisfacción, al conocimiento, a la veracidad y al cariño y al amor que el pampacolquino tiene siempre a su tierra. Se dice a través de los escritos, a través de todo, de Jorge Basadre, de Ricardo Palma, de tantos personajes, de que esto fue, antes del Incanato, una laguna, o sea, un pozo de agua. Y entonces, con el tiempo, con el cambio climático, todo, ha ido disminuyendo el volumen de agua, y dicen la historia, la leyenda, que se puede decir, de que rompió por la parte de abajo, por la parte sur, rompió el agua y se fue. Compadrito, buenos días. Se fue quebrada abajo y se formó el Valle Majes hasta el Valle de Ocoña. Pudiera ser aquella versión un tanto cierta. Y ahí comienza, y Pachacute, que vino, dice, del Cusco por acá, por conocer el pueblo de Maucallacta, el sitio Maucallacta, donde posteriormente, viendo el clima, viendo su esto de ser un pueblo, fundaron el pueblo de Maucallacta. Dice que Pachacute fue el que fundó el pueblo de Maucallacta, que ahora es concurrido, turísticamente que es concurrido, viene mucha gente y ahí hay baños termales que son medicinales. Así que por los baños termales y por conocer el Maucallacta, que es muy bonito, en realidad es muy bonito, bien diseñado, tiene tres plazas, tiene el usno del Inca donde se hacía su ceremonia, su actitud ceremonial, todo aquello. Y de ahí, a medida que la laguna, regresando a esto, iba disminuyendo, fue apareciendo playa. Entonces los habitantes comenzaron a hacer casas en torno a la laguna. Ya, y después, posteriormente, seguramente, en una que se llama incursión más grande de estos, se hizo ya el pueblo de Pampacolca. Fundaron el pueblo con el nombre de Pampacolca, Pampa Jorge o Pampa Jorja. Entonces, las tres definiciones. ¿Por qué se dice Pampacolca? Porque era se hizo una planicie, una pampa. Ya. Pampa Jorge, porque después que el agua se fue, comenzó a crecer una hierba que se llama jorja, de flor amarilla. Invadió todo el estado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pampa Jorge, Pampa de Jorge, Pampa Jorge. Entonces dijeron, no, es Pampa Jorge porque hay mucha plata. Entonces, inclusive hay minas, que en aquella época comenzaron a trabajar los cerros acá y encontraron metal. Entonces, Pampa Jorge, Jorge es Pampa de Plata. Ya. Y ahí entonces, aparte de eso, ya comenzaron a llegar del Cusco, de Chumbivilcas, qué poblaciones, no sé, había por arriba, los chancas, por ejemplo, llegaron hasta este lugar, sostuvieron encuentros con las huestes de Pachacute y hicieron esto de allá encima hay un poblado que se llama Antimpampa. Han escrito un libro, hay un paisano, Cabrera, Jesús Cabrera, Jesús Cabrera Segarra, ha escrito un libro muy bien, pero ha escrito sobre la cuestión de Pampacolca, de Maucallacta, sobre Antimpampa, interesante.
bastante interesante. Mucho hay para hablar de Vizcarra y Guzmán. Yo fui premiado por la Premier del Congreso de la República. Mi gran amiga, la señora Marta Hiller. Cómo esa historita les cuento, cómo la conocí. Estaba por Arequipa y en la Plaza de Armas, ahí en la esquina, veo un grupo de chiquis que ya y habían sido paisanos de acá de Pampacolca que habían ido de excursión a Arequipa y habían nombrado madrina de promoción a la señora Marta Hiller, ¿verdad? Y la señora Marta vino de Lima con carros, todo, para llevárselos a Lima de paseo, brindarles un paseo a sus ahijados. Y cuando estaba yo por ahí, de repente, pues agarra a los chicos: don Evita, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlo. Por acá y que por ahí, muchachos, ¿qué tal, chicas? ¿Qué les parece a Arequipa? Bien, estamos bien. Es muy bien, hombre, qué gusto. Y entonces le dice: nuestra madrina, la doctora Marta, qué gusto. La saludé. Entonces me dijo: usted es de Pampacolca, sí. Usted debe saber algo de Vizcarra y Guzmán. No algo, pero al menos por referencias, se sabe que la familia Rodríguez Cabrera de Ica, de ahí salieron, de ahí nacieron. Mandaron a un señor Vizcardo, de maestre de campo, al Valle de Majes, o sea, al lugar denominado Uraca, porque Corire, que es ahora Corire, era simplemente un pueblo, una hacienda así, de los que tenían cañaverales ahí. Pero el verdadero Corire era al fondo, que es con el nombre de Uraca. Entonces ahí vino a dar uno de los Vizcardo, por supuesto soltero todavía. Y acá ya se organizaron también en Pampacolca la gente, llegaron chancas, pachacute otra vez, vinieron a rendir culto al Coropuna y en fin. Y dijeron: acá en esa época se necesita otro, un maestro de campo, y vino a dar acá el papá de los Vizcarra y Guzmán, el papá de Juan Pablo y de Anselmo, vino a dar acá, me imagino bastante joven. Y conoció acá a la señorita, no sé el nombre, pero es Sea y Andía, apellidaba la señorita. Enamoró y tuvieron dos hijos, Juan Pablo y Anselmo, Vizcardo Guzmán, Sea y Andía. El problema se agravaba entre España y Sudamérica por la liberación del continente. Mucha esclavitud, mucho todo aquello. Entonces comenzaron a levantarse en Tacna los hermanos Angulo, de ahí Cahuide, de ahí Túpac Amaru en el Cusco, y en fin así. Y los hermanos Vizcardo aquí en Pampacolca, y esto, escribiendo notas, libros, y de ahí con esto cerramos, porque es largo para conversar. Y es muy bonito, interesante conversar, porque uno saca valiosas conclusiones del problema. Y entonces se vino pues la independencia. Y justamente han estado pasando en televisión, en Canal 2, el último bastión. El último bastión, o sea, el último grupo de españoles que quisieron hacerse fuertes, todavía en el Cusco, en varios sitios. Conversamos así con la señora Marta. ¿Cómo se llama? Me dijo. Y le dije: pues Edgar Luque Márquez. ¿Te radica aquí en Arequipa? O No. Si estaría en Arequipa, no tendría conocimiento de lo que le estoy indicando, de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Oye, le dijo a una señorita así: ven. O sea, son doctores, anótame el número del señor, su nombre, sus apellidos, su DNI, y para que me entregues en Lima. Señor, me dijo, un placer conocerlo, un placer saludarlo, qué gusto que sea pampacolquino. Justamente me dijo: estoy editando una obra, la obra de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, en el Banco de Crédito en Lima. Le voy a mandar tres libros, me dijo. Muchísimas gracias, que tener un gusto de la señora Marta Hillerman, presidenta del Congreso, como referencia a los libros de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, mi paisano. Soy de Pampacolca, él fue de Pampacolca. Le dije así: tenga usted por seguro, me dijo, yo le voy a mandar. Ay, ¿cómo están? Y de repente pasó un año, pasó dos años, pasó tres años. Oiga, ¿cómo está? ¿Qué tal? Perdón, ¿cómo va? ¿Qué tal, compadre? Pasaron dos años, tres años, y entonces yo andaba preguntando: adiós, bueno, ya, la empresa era allá,
en la esquina, ahí en la empresa, a la señorita: señorita, no tengo algo de... ¿Qué te está hablando, don, del Congreso? Van a acordar de usted. ¿Qué tiene? Y me abrió, pues dije, efectivamente, pues la señora con tanto problema político que tiene que afrontar y enfrentar en el Parlamento, va a estar pensando en Edgar Luque. Yo solito me maquinaba, de... Ah, pues bueno, por lo menos le he dado la mano a la doctora, ¿no? Y un buen día, después de un año, de dos años, un buen día, llego del campo, dejo el caballo acá, y me salgo y estaba por la esquina: Caetanita, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y me salgo acá a la esquina, y de repente la señorita allá: ¡Don Edgar! ¡Don Edgar! ¡Ay, qué tal! ¿Cómo estamos? Buenos días, placer saludar. ¡Venga! Me dice, ¡venga! Voy, me dijo. Hace dos días, me dijo, tengo un sobre amarillo del Congreso de la República. Yo ya había casi olvidado la situación. Entonces, el Congreso, para mí, le dije, se habrían equivocado, tenía que ir con el Congreso, a pesar que tenía bastante relación con el arquitecto Fernando Belaunde Terry, con Javier Belaunde Somocurcio, con Héctor Cornejo Chávez, el arequipeño, con la familia Mostajo, con la familia Bustamante Rivero en Arequipa, parientes del que fue presidente Bustamante. Teníamos relación porque yo terminé en la secundaria en la Independencia y estuvimos activamente en la revolución de 1950 con Odría, y Odría nos hizo perseguir en Arequipa. Después salimos toditos expulsados del Colegio de la Independencia sin tener lugar a seguir estudios, nada, porque habíamos faltado a la democracia en el Perú. Así, así fue. Pero acá estamos. Acá estamos. Fui y me entregó un paquete amarillo, así dice: para Edgar Luque Márquez, de parte de la Presidenta del Congreso de la República, doctora Martha Hildebrand. Hasta ahora los tengo, los libros. Ahí los tiene. Sí. Bueno, don Edgar, entonces, y bueno, acá está su esposa también, ¿no? Que sí. Juntos ya, ¿cuántos años casados, don Edgar? Casi 60 años. 60 años. Sí. Ahí están juntos, entonces. Todavía. ¿Cuál es el nombre de su esposa? ¿Nos podía recordar? Aurelia Cruz Alarcón. Don Aurelia. Doña Aurelia, muy bien, oiga, ahí está. Saluda al caballero, salud, hijito. Ahí está toda la familia, muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias por atendernos entonces. Qué ocurrencia. Cualquier otra oportunidad que tengan la suerte de venir a visitar estos pueblos, siempre van a encontrar gente que va a coordinar con ustedes, va a dar explicaciones históricas de muchas cosas. Ricardo Palma quedó corto, Jorge Bastoitos, ellos quedaron cortos con lo que pasó en el Tahuantinsuyo, con todas aquellas cosas. Así es. Sin embargo, existen otros relatos que demuestran que el poblador Pampa Colquino posee conocimientos esotéricos y que esta sagrada tierra guarda relatos de manifestaciones milagrosas, paranormales e inexplicables, que teñidas de tradiciones populares sobreviven en relatos hasta nuestros días. Estas historias y leyendas populares delatan el temple animista, sacro, luminoso, de los habitantes de la campiña lugareña. Nos encontramos justo con algunos vecinos notables. Bueno, ya conocen a Juan Castro, a nuestro amigo guía de estos días, pero vamos a hablar también con la señora Irma Guamaní Choque. Ellos son muy conocedores de las tradiciones de aquí, de Pampacolca, y bueno, estamos haciendo una entrevista, digamos, un poco, un tanto improvisada, aquí mismo en uno de los locales, pues, de abastos de Pampacolca, también tradicionales, ¿no? Primero las damas, entonces. Doña Irma, bienvenida. Sí, muy buenas tardes, y tengo el gusto que ustedes están aquí en Pampacolca. Nos sentimos muy orgullosos porque nosotros los vemos a ustedes aquí, y así nos gustaría que vengan cada momento, estar aquí en este distrito de Pampacolca, como ustedes lo ven, tan hermoso. Sí, muy hermoso. Y bueno, don Juan, ¿cómo está? Buenas tardes, amigos. Ya nos conocemos, pero un saludo para todos los que nos van a ver, y también incentivarles que alguna vez que puedan tener algunas vacaciones o un tiempo libre, nos visiten a Pampacolca, la perla del Coropuna.
Es un lugar muy hermoso, atraedor por su clima, su y sus costumbres. Entonces, tenemos fiestas, como se acerca ya la fiesta del Señor de Yato, que es el 20 de enero. Luego vienen los carnavales, fiestas tradicionales de comparsas. Luego viene Semana Santa, que es una fiesta muy bonita, única en el país, porque no hay en otros lugares. Ya, bueno, por alguna vez si vienen y lo investigan, van a ver que es una sorpresa para todo el mundo, porque es única, con unos montealtares tradicionales solamente en Pampacolca. Caramba, qué interesante. Y bueno, queríamos hablar ahora un poco sobre las leyendas que se tejen aquí en esta parte del Perú. Si nos podrían contar algunas, de repente ustedes conocen. Una parte de nuestros sí, mitos y leyendas, como es, por ejemplo, de la jeje. ¿Qué es la jeje? Es una mujer muy hermosa, ¿ya? Bastante joven, pero que el diablo las conquista, ¿ya? Y las hace su mujer, su esposa. Entonces, pero la utiliza y las lleva a ciertos sitios donde las instruye para el mal. ¿Cómo es una mujer jeje? Generalmente busca cuando son solas, con poca familia. Entonces se presenta el diablo como un joven muy apuesto, bien vestido, lleno de plata, y se enamora la chica. Una vez que se enamora, el diablo se da a conocer quién es, y entonces ya la transforma la chica, y entonces su habitación, como que la convierte a la chica. Sí, así es, como que la convierte. Entonces la convence para que se traslade a ciertos sitios, porque va a tener una reunión con otras más poseídas. Poseídas, sí. Y entonces, pero ¿cómo va? A la chica lo hace acostar en una mesa, en su cuarto, bien asegurado, y basta que tenga una ventana por donde salga, pero la cabeza se aparta de su cuerpo, y su cuerpo lo deja velándose toda la noche, porque a las 3, 5 de la mañana, hasta esas horas, puede estar volando en la noche, y tiene que llegar al sitio donde ha salido para que vuelva a ser la persona que normal. Ah, o sea, ¿este sería el origen de las jarjachas? O sea, las cabezas voladoras. Bueno, la jeje le conocemos acá. No sé si en otros pueblos dirán jarjacha, pero... No había escuchado exactamente cómo se por qué salían las cabezas volando. Porque se convertían en las mujeres del diablo. ¿Y el diablo en un ritual entonces? Sí, en un ritual ya las ordenaba separarse y las cabezas comenzaban a volar. Salían por la ventana e iban al lugar donde los citaba el diablo. Entonces ahí los instruía y nuevamente, antes que amanezca, tenían que regresar, pero volando. Y tenían que ser de pelo suelto y largo. Y por eso que volaba. Muy bien. Así es. Ah, miren, entonces así es. Esa es una leyenda. ¿Dónde se cuenta esto? Acá en Pampacolca. Acá en Pampacolca y todo el Valle de Majes. Bueno, según los antiguos, estos orígenes se producen en el pueblo de Huancarqui. Ah, en Huancarqui. Pero hasta aquí llegan las noticias de esto. Sí, claro, sí, claro. Sí. Por esto traen pues los arrieros, porque antes todo el trajín de todas estas zonas altas, Pampacolca, Viraco, Machaguay, Andahuaylas, Orcopampa, Chilcaimarca, tenían que bajar necesariamente sí o sí por el Valle de Max. Claro. Entonces ellos traían las noticias o los cuentos, armaban esas. Ya, porque justo nos contaron una historia sobre la Virgen que se les aparece a los arrieros. Ese es otro cuento
de la Virgen en un tiempo de hambruna. Bueno, terminaba con la... Sí, terminaba de... Entonces, esas chicas, en un momento, había habido un muchacho muy aparte que no... Buenas tardes. Muy aparte que no era el diablo, sino uno de un muchacho normal, se había enamorado de una de estas chicas. Entonces, él quería pues conversar todos los días en las tardes, ¿no? Pero la chica le había puesto una condición, de que si quería ser su enamorado o su enamorada, que sea comprensivo y que no le exija tanto, pero que le permita que el día martes y viernes no iba a estar disponible para él. Ya, ese tenía que hacer muchas cosas. Entonces, cuando un muchacho está enamorado, es insistente, ¿no? Con su enamorada. Entonces, tuvo que... ¿Por qué le pedía que esos días no fuera a visitarla, no? Se puso en cateo pensando que le está sacando la vuelta. Pero no era así. Y iba, claro, estaba cerrada su casa, todo, pero había luz en su cuarto. ¿Ya? Entonces decía, bueno, ¿y por qué está con luz? Él seguía esperando o ha salido algo, y nada, pues, incluso se llegó a amanecer el muchacho. ¿Ya? Y resulta de que... Buenas tardes. No tenía, pues, cómo decir, de que... dónde estaba, ni a quién preguntar. Entonces resulta de que entró ahí a su casa y se subió por medio de una escalera a la ventana para ver qué pasaba. Entonces observó que estaba tirada en una mesa su cuerpo, pero sin cabeza. Y el muchacho, pensando algo malo, que lo mataron, entonces se puso a llorar y rompió la puerta para ingresar y se abrazó de la chica, todo, ¿no? Su cuerpo inerte, ¿no? Entonces, se amaneció ahí el muchacho, pero llorando por su enamorada, y se abrazó de ella, todo, y bueno, en eso se quedó dormido por el cansancio de tanto llorar. Y cuando se despierta, la muchacha estaba parada y normal. Entonces, le pareció extraño, ¿no? Y entonces, le dijo, pero ¿por qué has venido? ¿Por dónde has entrado? Que no debías hacer esto. Es que yo pensé que tú te habías muerto, le dice. No, yo no me he muerto. Te ha parecido, o sea, no le decía la verdad. En una segunda vez... y esto el muchacho inquieto le contó a unos amigos, pero mayores que él. Y esos amigos mayores le contaron, oye, tu enamorada no es una chica normal, es la mujer del diablo. Y él no quería creer. Entonces, se separa su cabeza y su cabeza se va volando. A ver, anda otra vez, pero ya fue acompañado. ¿Ya? Entonces... encontraron otra vez sin cabeza, y el amigo, por sugerencia, el amigo le dice, ¿sabes qué? Disculpen la frase, para fregarla vamos a echarle ceniza al cuello para que no se pegue. ¿Ya? Entonces le han echado, y cuando amaneció entra la cabeza para pegar, si no se pegaba en su cuerpo. Entonces, ¿por qué has hecho? Claro, la cabeza hablaba, ¿ya? Y le pregunta, ¿por qué has hecho eso? ¿Y tú por qué me engañas? Le dice, ¿no? Entonces, la chica le quitó la ropa a mordiscones y se pegó en el hombro del muchacho, ¿ya? Y bueno, al poco tiempo, a la semana, desapareció la mujer y el muchacho. Prueba que el diablo se lo ha llevado. Bueno, ahí termina esa historia. Se le pegó ahí en... En el hombro. En el hombro, o sea, otra cabeza, prácticamente. Claro, otra cabeza. Pero no encontró dónde sí, pasarse. No encontró.
Interesante esa leyenda. Sí. Ah, ya. Y me iba a contar ahora la de la Virgen, ¿no? La de la Virgen. Bueno, había una vez, dice, en que años, claro, la naturaleza a veces también es prodigiosa, como también de cierta manera hay variaciones en el comportamiento natural. ¿Y qué pasa? Que hubo hambruna, dejó de llover varios años, la gente se volvió mala, no compartía con sus semejantes, y había maltrato físico, había matanzas. Entonces, dentro de todo eso, como un castigo, se produjo acá en el pueblo de Pampacolca, y hubo hambruna, los animales se morían de hambre, hubo sequía, no había mucha agua para sembrar, entonces se estaba pasando miseria y media. Y los arrieros iban, venían, incluso traían mercadería, pero también no había con qué comprar, no había plata. Así que, bueno, en una de esas, uno de los arrieros se venía así, porque los arrieros utilizaban sus mulas para hacer transbordo o transporte de mercaderías. Y uno de los arrieros se venía sin nada y por un lugar desierto se encontró con una señora y le dice: mira, Pampacolca, los hijos de Pampacolca están sufriendo de hambre y veo que tus mulas no llevan nada, y por favor llévales estos alimentos y repártelos, ¿ya? Pero señora, ¿y quién me va a pagar? No te preocupes, yo te voy a pagar, le dice, ¿ya? Yo tengo suficiente acá y no tengo con quién compartirles. Así que carga las mulas y trae, y si va a faltar, regresas y yo te voy a volver a pagar. Entonces, el arriero trajo todas sus mulas bien cargadas y comenzó a repartir a todo el que necesitaba, a todo el pueblo, ¿no? Entonces, otro viaje hizo, entonces, igualito, repartió a todos. Y entonces el arriero le dice: señora, no sé quién será usted, pero gracias de mi parte, y el pueblo de Pampacolca también me dice que le agradezca de todo corazón. Entonces, y la señora le dice: diles a los pampacolquinos que aprendan a ser diferente, que aprendan a ser más buenos, ¿ya? Y todo lo que les he mandado, yo puedo mandarles mucho más, le dice, porque yo tengo. ¿Ya? Entonces, sí les. Así les dije. Entonces, cuando el arriero ya volvió con el segundo viaje, repartió todo. Entonces, era un día domingo y entra a misa, porque antes todo Pampacolca era muy devoto de la fe católica. Y tenemos una iglesia matriz muy grande. Fue a misa este arriero. Entonces, lo que está escuchando la misa, ¿no?, se arrodilla y mira al altar a la señora que le dio todos esos comestibles, ¿no? Estaba ahí en el altar. Y dice: milagro, milagro, interrumpiendo la misa. ¿Por qué?, dice el padre, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Por qué interrumpes la misa? Entonces le dice: la señora, la Virgen de la Asunta, es ella es la que me ha dado toda el comestible para repartir en Pampacolca. Ella es. Y por eso dicen que la Virgen de la Asunta se había compadecido de los pampacolquinos para darles de comer. Ya. Qué interesante, ¿eh? Y bueno, y también me iba a contar una de, o sea, se apareció la Virgen, ¿no? Bueno, y me iba a contar una de Toñito, ¿no? De Antonito. Anda, de San Antonio. También San Antonio ha sido un arriero. San Antonio ha sido un arriero. Antonio de Padua. Sí, ha sido arriero en España. Él ha sido español. Ya, pero era arriero. Entonces, este arriero
Ya, lo trajeron acá los españoles como santo en imagen, ¿no? Pero acá también ha hecho muchos milagros. Claro, y físicamente no sabemos bien su historia de dónde es exactamente de España, pero sí, cuando lo trajeron en imagen acá, ha hecho muchos milagros. Como arriero lo conocen, como vaquero, porque generalmente todos los que criamos así animales lo ponemos como el patrón a San Antonito. Y generalmente los dueños le hacen su altarcito, su los sauman y le dicen, ya San Antonito, ahora te dejo mis vacas para que hagas aumentar, y si no, no te hago tu fiesta o no te hago una misa. Y San Antonito les cumple. Como que, como arriero, también ha hecho muchos milagros los arrieros, porque generalmente acá íbamos a Max, Guarequipa, por el Valle de Max, por toda esa quebrada que usted ha subido en la movilidad. Antes era solamente en Acémilas. ¿Ya? Y se bajaba, era muy peligroso porque no sé si se habrá dado cuenta, en cada cierto sitio hay unas pascanas que le llaman, donde los que subían o los que bajaban tenían que ir en una mula con sus collares, que le decían el que iba a la cabeza, la mula cabecera. Entonces e iba con sus collares, y cuando bajaba, caminaba, sonaban los collares. Entonces los que subían decían, están bajando, escuchaban, tenían que meterse a una pascana para, con sus animales, para no perder, o porque si se chocaban en el camino sin avisar, alguien de los dos tenía que perder animales porque se chocaban y se desbarrancaban. Entonces por eso que los arrieros, antes de salir, siempre se han encomendado a San Antonito. Que los guíe y los y donde haya peligro, que los aguante. Y muchas veces los mismos arrieros han contado que sí, yo me he salvado de morir porque San Antonito estaba conmigo. Y mis animales se han salvado porque San Antonito ha estado conmigo. Y bueno, y todos esos cuentos nos han traído los arrieros mismos. Son muy creyentes, eran muy creyentes los arrieros, sí, entonces. Sí. Bueno, antes casi todos éramos creyentes en la fe católica y los santos. Y claro. Y bueno, y acá, y señora, digo, disculpe, su papá también sabía muchas leyendas. Sí, mi papá antes a nosotros nos contaba que acá existía el condenado. Al condenado. Sí. Entonces, ¿a qué le decían condenar? Le decían cuando una persona se vivía con un padre se vivía con su hija. Entonces, donde agarraba y a ese señor agarraban, lo llevaban a la iglesia. Y el padre determinaba, como ese señor tenía su pecado, ya él lo descomulgaba. Entonces, donde lo descomulgaba y decía, ah, ya, muy bien, tú te viviste con tu hija, ¿no es cierto? Está muy bien. Pero ahora vas a pagar con tu pena. ¿Cuál es la pena? Penitencia. Y le daba la penitencia. ¿Cuál era la penitencia? Que al señor agarraba, el padre le hacía su misa y le ponía una túnica, le ponía y su cordón. Entonces, y lo llevaban a dejar al cerro. Encadenado, a ese señor lo llevaban a dejar al cerro. Entonces, cuando ya él tenía su cuchillo, le daban y para que coma las espinas, porque así el padre lo descomulgaba. Ahora tenía que comerse espinas, pelaba las espinas y comía con el hambre, ¿no? Entonces dice, cuando él estaba pues en el cerro, botado en el cerro, entonces cuando iban así a traer leña, los leñateros, sí, entonces agarraba y le dice que él les llamaba. O sea, él no podía venir al pueblo. No podía, lo prohibía totalmente de venir el padre al pueblo. No podía venir, porque él tenía que pagar su pena, sí.
Entonces con su túnica todo, pues dice que se asustaban, pues, la gente cuando iba, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces dice que agarraba y les llamaba él, por favor, déjenme algo de comidita. ¿Qué han traído? Dice que decía. Entonces dice que los que iban a traer la leña, porque antes se utilizaba leña para cocinar. Entonces dice que iban en burros a traer la leña de los cerros. Entonces agarraba y le dejaban tostado, papas, queso, lo que llevaban, le dejaban en la piedrita, encima una piedra. Entonces ya ellos se iban, entonces él se acercaba a alzar eso para que coma. Y no podía venir acá a la población. Día y noche tenía que estar ahí en el cerro. Y pues ahí, y era persona así como nosotros. Era persona como nosotros, porque como había cometido ese pecado tan grave de vivirse el señor con su hija, entonces era un pecado. Antes, pues, usted sabe que esos pecados no existían. Esos pecados eran castigados por el padre y por el pueblo. Eso es lo que a nosotros nos contaba nuestro padre. Ya, y otra vez también... Disculpe, no, aquí, pero no se olvide, por favor, lo que me va a contar. No se olvide. Pero, o sea, este condenado moría en el cerro y quedaba su espíritu ahí. No. Cumplía con su orden que le daba el padre. Un determinado tiempo. Sí, un determinado tiempo. Y ya nuevamente venía, le hacía su misa y volvía a la normalidad. O sea, es el condenado, pero en una versión no de fantasma, ¿no? Porque hemos escuchado mucho de la historia del condenado que arranca, que arrastra las cadenas. Ah, este es el condenado de una versión, una tradición. Sí. ¿Y cuál es la otra que me dijo? La otra que era que a mí me contó un señor que había ido por leña. Había ido también por leña en sus burros, en sus mulas, antiguamente. Claro. Entonces, este señor dice que estaba recogiendo la leña. Entonces, como estaba recogiendo, dice, la leña, y en una quebrada había que roncaba una persona. Roncaba. ¿Y quién es este que ronca? ¿Qué será esto? Dice que ya está juntando la leña, cargó a sus burros ya la leña, todo. Entonces dice que ya está montando a su mula para que se vuelva él cargado de su leña ya a su casa. Ya. Entonces dice que en eso se le presenta un señor. Y dice que le dice... Escúchame, dice que le dice, yo soy de otra vida y me he condenado. ¿Por qué me he condenado? Porque Dios me ha botado del cielo porque tengo mi pecado. Y mi pecado es que he enterrado una barreta en una huerta de mi casa. ¿Y mi casa dónde es? En Viraco. Dice que le había dicho. Entonces dice que agarrabas y no te vas a asustar. Y cuando encontremos con algo de gente, yo me voy a volver como un perro. Y después vamos a seguir la normalidad. Entonces venían. Y entonces dice que llegó a su casa el señor, descargó sus burros, todo, pero él esperaba como un hombre. Le esperaba y entonces dice que agarró y descargó sus burros, ya todo normal hizo, bajó sus leñas. Cuando dice que, le dice, ahora tú me vas a acompañar a Viraco. Y ahora dice que había bajado sus leñas y ya fue a su esposa, dice que no, le había dicho, sabes que este problema tengo que ir, si no me va a comer, me va a matar, qué sé. Entonces dice que agarró, iban, y se han ido de acá del pueblo, ¿no? De acá del pueblo se han ido, han caminado, dice, hasta Viraco. Han llegado a las 2 de la mañana a Viraco. Entonces, donde dice que va, toca esta puerta, dice que le dice. Entonces le toca la puerta. Entonces dice que le dice, señor, le dice, su hijo se ha condenado. Aquí está. No, a mi hijo tiempo ha muerto. ¿Cómo va a ser eso? Sí, señora, por favor, levántense. Y verdad, cuando levantaron, lo vieron a su hijo, parado ahí. Y dice que le dice, he venido por este motivo, y el señor acá me ha traído, en tal sitio, y está botado. Dice que le, y agarra, dice que le dice, escarben en tal sitio de la huerta, ahí está una barreta ocultada, que yo lo he ocultado, por eso me ha botado el señor. Así es que dice,
ahora qué, comenzaron pues a escarbar la barrita, pero dice que a él lo agarraron, lo laciaron con lazos, todo. Entonces lo agarraron, entonces dice que escarbaron pues la barrita. Entonces lo sacaron la barreta y entonces lo agarraron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice que agarraron, castigaban al condenado, lo castigaban. Pero dice que los palos, las cadenas, los fierros, dice que caía como una lana al cuerpo, como una lana. Entonces dice que agarró y entonces dice que llamaron al padre y el padre hizo una misa, todo. Y dice cuando estaban castiga, a ese señor, dice, cuando agarra, un gato negro vuela, se va por un lado y una paloma blanca se va. Ah, es una señal de que se descondenó. Sí, se descondenó. Esa es la historia que nos cuentan. Sí. Después también... Estuve en un sitio que se llama Jainurca. Sí, yo estuve y estaba haciendo, yendo a traer agua. Era una quebrada. Cuando yo estaba acercándome a esa quebrada, había unas tinajitas de agua allí que nosotros íbamos a traer agua, chiquillas, ¿no? Chicas de 12 años seríamos, pues, chiquitas. Entonces, cuando yo estoy yendo, cuando un niñito veo jugando ahí en la pocita de agua, entonces digo, ¿qué es esto? ¿Quién lo ha venido a botar esta guaguita acá? Ay, que está acá jugando. Entonces, cuando agarra, estoy acercándome y se pierde en la lagunita el agua, el niño. Entonces yo me asusté y dije, ¿qué habrá pasado? ¿Qué cosa será? ¿Dónde se ha metido esta guagua? Y según me asusté y me regresé, ya no alcé el agua. Y a mi mamá le digo, he visto un niño ahí jugando en el agua, le digo, ahí en la tinajita. Y mi mamá me dice, es un degüende. Eso no es un niño normal. Y el degüende, ¿qué es? El diablo. Y el niñito, seguro que sería un diablito chiquito, yo pienso, y ya pues ya me asusté, ya no íbamos a... ¿Y cómo tenía la ropita el chiquito? No, estaba sin ropa, sin ropa. Calatito. ¿Y como que se metía al agua? Sí, como que jugaba, ese chiquito, ese niñito calatito jugaba con el agua, habrá salido pues seguro a la orillita de esa pocita. O de repente, quién sabe, se ahogó, era un... Pero bueno, decían que era un duende. Duende. Dice que antes existían los duendes. Como los gentiles también, que dicen. Okay. Sí, los gentiles, bueno, los gentiles eran como nosotros. Gente. Se vestían, había sus hijos, comían. Y normal, pero el duendecito ya es hijito del diablo, dice. Del diablo. Sí. Y mi papá antes contaba también que antes había una hambruna acá en el mundo, creo que había una hambruna, y entonces dice que se comían entre humanos los gentiles que eran, los niñitos, que ya no había comida, no había nada, entonces dice que se comían pues entre ya humanos, porque había bastante humanidad. Y dice que decían pues, los papás se cocinaban y a los hijitos lo hacían dormir. ¿Por qué? Porque no alcanzaba la comida para que coman. Entonces dice que le dice, dice que en quechua le dice la mamá al papá, le dice, apamo y cucharata, tatá, y dice que le dice. Y en que el chiquito se levanta, no sé cómo le dicen quechua allá, entonces dice que agarra, lo matan al niño y se lo comen los papás. Eso también nos contaban antes, que existía eso de los gentiles seres. O sea, los mismos gentiles que eran, o sea, la gente antigua, ¿no? Los gentiles, o sea, de otras. Idiota. De hace miles de años. Miles de años. Que dicen que eran gigantes, otros dicen que eran sin pelo, blancos, no sé. ¿Cómo los describen acá? Blancos. Dice que eran el pelo blanco, los gentiles. Ah, los gentiles eran de pelo blanco, los de acá. Eran normales, no eran gigantes, nada, pero eran de pelo blanco. Eran como nosotros, normales. Normal, dice que... Como había tanta hambruna, se comieron entre ellos. Se comían entre ellos. Ellos nos contaban nuestros antiguos padres, así, nuestros abuelitos nos contaban eso.
Ah, tanta tradición que ha habido acá. Don Juancito, venga, ya para despedirnos entonces. Sí. Y una última preguntita también. Y una pregunta así que les voy a hacer. Y no han oído hablar de luces, de ovnis. Bueno, usted ha visto y nos ha contado. Sí. Pero acá mismo reporta la gente algo extraño, o los fuegos fatuos, de pronto estas luces de los cerros, o algo de las luces o de las naves. Sí, ¿hay algo? Sí, eso es donde se ha visto acá en los cerros, que usted pregunta ahorita, que se ha visto que sí hay, yo he visto personalmente, yo he visto cuando yo miré al cerro de noche, flameaba la candela. Entonces nosotros decíamos, ¿qué cosa es eso que flamea? Pues seguro que habrán quemado el cerro, no creo, pero flameaba blanca. Flameaba amarilla, roja flameaba la candela. Entonces, nosotros, ahorita como fuéramos en la noche, pero nosotros no hemos ido. Hemos ido a ver al siguiente día quién había quemado ese trecho, ¿no? Porque ahí había unas casitas. Ya. Entonces, ahí vivía mi abuelo antes, mi abuelito. Entonces, fuimos a ver y no había nada. Y según nos dicen a nosotros que son los tapados de dinero que hay. ¿Cuáles son los tapados de dinero que agarran los antiguos? Han enterrado su plata en unas tinajas, en cueros de vaca. Han enterrado y eso, el antimonio arde. Sí, eso yo lo he visto. ¿En qué cerro más o menos para ir? Este es en el Cerro de Minas. El Cerro de Minas, esa que más decía. Sí, sí, de Minas. Cerro de Minas. Y sí, hemos visto bastante arder candela. Hemos visto en el cerro arder candela y siempre dicen que esos son los tapados. Y es que más, ¿sabe usted que cuando ve la gente que está ahí ardiendo eso, le siguen? El quien tiene interés y encuentran ahí y lo marcan y entonces van a escarbar y sacan cierto. Pero tienen que tener cuidado porque muere a veces la gente por el olor de Sí muere. Porque después también una vez dijeron que un señor había ido al cerro a ver sus vacas. Entonces que como fue al cerro y ya pues vio sus vacas, todo en el cerro, porque antes las vacas botaban al cerro, porque comían el pasto que había de la lluvia. Entonces dice que está bajando, el señor está bajando y bajo una cueva le presenta un padre. Un padre le presentó y cuando dice que lo vio a él, entonces dice que el padre se oculta nuevamente en la cueva. Entonces agarra este señor... viene pues acá al pueblo, ¿no? Dice, yo he visto un padre y había entrado a una tienda este señor y entonces dice que agarra y le cuenta, le da así como una tienda como acá y le da, le dice, dame un cuartito de pisco y comienza a hablar el señor, comienza a hablar pues que he visto un padre en tal sitio, lo he marcado con mi chalina, creo que había dicho, y lo había marcado, ¿verdad?, con su chalina, en la cueva. Entonces, donde se entró el padre, él puso su chalina. Entonces agarra y cuando dice, pues, le cuenta al señor todo, pues, así he dejado, así, muy bien, más trago y más trago, más trago, dice que le daba el señor. Entonces dice que... se emborrachó pues el caballero que había visto ese padre, ¿no? Se emborrachó ya y el otro tomó interés, agarró en la noche, se fue y cuando se va y escarba ese sitio donde estaba la chialina, escarba y había habido plata enterrada y sacó dos sacos en cuero de vaca, sacó acá en Pampacol casi, es, ahorita nomás. Ahorita nomás. Sí, hace tiempito ha sido. Sí. Entonces sacó. Y entonces eres un gran millonario. Es un gran millonario. Ahora es millonario. Es millonario, sí, ese señor. Pero usted lo mira y usted le da su limosna porque es pobrecito aparentemente. Sí. Pero sí tiene la plata. Pero ya va a morir y no ha gastado. No queremos decir el nombre. Sí. No gasta. Sí. Es una persona que, o sea, teniendo, no se da su calidad de vida. Yo no sé si cuando muera se lo va a llevar, porque
él lo ha guardado en su casa, pero sí ha invertido gran parte comprando chakras. Ah, bueno. Sí. O sea, pero este dinero no era de él, pues. No. Era del... De lo que había sacado. Habían escarbado, sí. Había escarbado. Porque en el tiempo de la guerra con Chile, acá se manejaba harto dinero, las libras esterlinas, que eran monedas de oro. ¿Ya? Y ese dinero se manejaba no por contar por unidad, sino había unos depósitos que se le llamamos acá en la zona collos. Collo era uno así grande y otro más chico que era medio collo. Entonces, por decir, a la señora le quería comprar una chacra y la señora me decía, ya dame pues dos collos o collo y medio de dinero, ¿no? Una medida de tanta una medida de moneda. Exacto, yo ahí iba a mi depósito, llenaba un collo, le daba medio collo, agarraba el otro depósito más pequeño, llenaba y se lo daba. Entonces, esa era una manera de hacer la compra, ¿ya? No contaba moneda por moneda, sino los collos. Mi papá también contaba, y mis abuelitos antes, que había una guerra, acá una guerrilla. Ya era entre los Duranes y los Veras. Y los Veras. Ah, sí, la tradición. Ya, sí, entonces sabe que dice que como estos ya estaban en guerrilliendo para hacer su guerra, tanto como el otro, tanto como el otro, entonces dice que ya vamos a morir, sabían, puede decir, y dice que corrían con sus platas, llenaban a los sacos, porque ellos manejaban plata blanca, entonces llenaban a los sacos, a los cántaros, y entonces ellos iban a enterrar esa plata. Sí, pensando, fuera de las casas. Sí, fuera de las casas. Y esos son ahorita los rutales que está apareciendo y que la gente está agarrando esa plata. Sí. Pero es por ver estas luces. Por ver esas luces del cerro, por ver. Por ejemplo, yo siempre veo en el cerro, veo que arde. Arte, flamea. Pero no he tenido la curiosidad de seguir y sacar eso. Sí, porque da miedo, porque entra y el antimonio y uno se muere. Mi abuelita dice que prestaba la plata, así como dice acá el señor, que prestaba la plata. Y dice que la plata lo hacían secar en unas mantas, la plata blanca, que dicen que es el esterlina, lo hacían secar y lo ponían en afrecho. ¿Y el afrecho cuál es? Hacían moler la cebada, entonces dice que en esa harina de la cebada lo hacían encontrar y hacían secar, para que no se malogre la esterlina, la plata blanca que decimos. ¿Ya? Un tratamiento. Sí, le daban un tratamiento. Y entonces dice, cuando la señora no tenía, le decía, por favor, préstame plata. Dice que le decía, ya, toma, te voy a dar. Llenaban, como dice el señor, a un depósito que le llamaban el collito, y dice que le daban llenito, y tenía que devolverle también llenito. Muchas gracias a todos por todos sus testimonios, es muy interesante, seguramente la gente va a estar ahí muy a gusto repasando estas tradiciones de Pampacolca, que no sé si se han escrito todas o algunas, ¿no? Están inéditas. Sí, inéditas, exacto. Muy bien, entonces van a poder venir ustedes cuando estén por aquí, se den una vuelta por Pampacolca y conversar con la gente para que les cuenten más leyendas, porque hay mucho más. Sí, hay mucho más, exacto. Hay, por ejemplo, de la Virgen del Perpetuo Socorro también. Ah. Sí. Y que esa Virgen fue traída por la familia Durán, justamente. Ah, por esta guerra que hubo. Sí, sí, con los Veras. Guerra civil con los Veras, que también hay una tradición ahí. Ajá, simpática, sí, ¿no? Así es. Y eso, es que los Veras eran una familia que había venido de Andahua, que eran muy prepotentes, muy... en Andahua, es un pueblo indígena. ¿Qué año sería esto que estamos hablando? En 1800. Sí, 1800 y tantos. Entonces... No se van a ofender los actuales Veras. Exacto. Son los otros. Los antiguos. Dice que en su pueblo ellos se sentían como si fueran reyes y se hacían cargar como en andas, ¿ya? Y los obligaban a los indígenas a látigos, que tenían que cargar al patrón en anda. Y acá en Pampacolca quisieron hacer, pero acá ya no había muchos indígenas, había gente más criolla. Más criolla de la Fundación Española, pues. Exacto, ¿no? Sí. Y bueno, los gamonales han sido pues muy crueles también. Sí, por eso que con los duranes chocaban.
porque en esa época los Duranes era la familia más fuerte en Pampacolca. Después, como usted sabe, todo lo que sube baja, entonces un tiempo fueron los Duranes, otro tiempo fueron los Gameros, también una familia muy poderosa y ricas. Después de todo eso ya aparecieron los pseudo-gamonales, los Vizcardos. Sí, sí, sí. Ah, tienen que averiguar más y preguntar sobre los ovnis también. A ver si la gente, los arrieros o la gente ha visto, ¿no? De repente ellos deben haber visto. Seguramente porque ellos pernotaban casi siempre en los caminos. Claro. Y han podido ver. A veces uno si no pregunta, no aparecen por las cosas que se preguntan. Cuando entonces, duerme uno en el... En la intemperie, ahí ve pues... Sí, ahí uno ve pues... Toda la situación. Sí. Ahí queda entonces tarea, a ver que averigüenme si hay ovnis o no, pues. Muy bien, nos vamos entonces a reencontrar en un próximo video.